La Fira de Cocentaina sempre s'ha caracteritzat, a banda de ser una fira comercial, per també aquesta difusió de la cultura i especialment de l'art. Són moltes les edicions i la reivindicació que fa de l'art la fira. Enguany, en el 2020, no s'ha volgut desvincular la fira d'aquest àmbit cultural i continua en totes les exposicions i ens convida en aquesta fira mensual per a continuar recorrent, en aquest cas concret, la ruta d'art. Anem a parlar amb Luis Ardevínez, el comissari d'esta quinzena ruta d'art. Acompanyem. Bé, ja hem entrat al taller de Luis Ardevínez i el tenim així mateix. Luis, moltíssimes gràcies per abrir-nos les portes de tu taller. És un plaer. Sempre digo, ara nos lo explicaràs, què és la ruta d'art, per a la gent que no lo conozca. Però és un plaer, la veritat, compartir un espai de creació que ara visitarem. ¿De eso se trata, la ruta de arte? Pues sí, se trata de eso precisamente, de que hace 15 años un grupo de artistas del pueblo decidimos pues abrir las puertas de nuestros talleres para que la gente pudiera ver el sitio donde se crea. Bueno, es importante conocer ese espacio, porque siempre conocemos el resultado, pero el proceso a veces se pierde, ¿no? Y el espacio yo pienso que también es importante. Así que participar de las piezas donde se han creado, bueno, es una gran propuesta que lleva ya su 15 edición. Sí, la 15. Y, perdón. Y precisamente pueden ver también las herramientas, pueden ver el espacio donde trabajamos y pueden ver todo esto. Luis, nosotros te conocimos, bueno, tu trabajo es de hace muchísimo tiempo, evidentemente, tu trayectoria. Pero tuvimos la oportunidad hace bien poco, antes del confinamiento, creo recordar, sí, de conocer esa magnífica colección de arte que posees, aparte de la creación. Explícale un poco a la gente cuál es tu trayectoria. Pues, un poco. La verdad es que, bueno, se remonta a la Escuela de Artes y Oficios, de Madrid, que yo soy nacido en Madrid, lo que pasa que llevo pues mucho tiempo viviendo en Cocentaina. Y allí comencé pues, a aprender a tallar madera, a hacer grabado, a pintar, a dibujar y de ahí pues, hasta la fecha. Hasta la fecha, un gran artista reconocido. Bueno, explícanos un poco, estamos viendo parte de tu obra. Coméntanos un poco qué vemos en estas creaciones. Pues sí, mira, estos dos cuadros verticales tienen un proceso dentro de una colección que la llamé Caos y Orden. Y entonces el proceso es ir pegando madera, que es de lo que está hecho, maderas pegadas, y a partir de ese caos, pues yo empezaba luego a ordenar todo, ¿no? Aquí va un ojo, aquí una nariz, aquí un personaje, aquí un paisaje. Y más o menos esto es el trabajo que está expuesto aquí. Hay tres cosas, una es pintura, tenemos también grabado y luego pues escultura. Este trabajo de aquí pues es un trabajo que realicé sobre las rotondas del pueblo, ¿no? De cinco de las rotondas que hay. Es un trabajo de grabados. Sí, este es de grabado. Y luego tendríamos otra faceta que es la talla de madera, que son todas estas figuras que tenemos por aquí, cagarnera, un Rapunzel, ahí tenemos un homenaje a Siria, en fin. Vale, continuamos viendo el trabajo de talla y escultura y, bueno, coméntanos, Luis, ¿qué tenemos aquí en este momento? Pues mira, aquí tenemos otra serie, porque yo trabajo así por series, un poco, que los llamé Mariolos. Y son unos personajes, digamos, nacidos de la Sierra de Mariola, pues a partir de unos pinos que tumbó una gota fría de hace, creo que, 3 años. Uh-huh. Y bueno, pues aquí los tenéis. Claro, esos pinos que es, bueno, que al final de una materia, ¿no? Que no, una materia orgánica que ha tenido su vida, ¿no? Tú, sí, se ha transformado y bueno, tú le continúas dando perpetuidad de alguna manera. Pues sí, además tienen entre 40 años y más, ¿no? Conté las anillas y eran bastante, bastante adultos. Y aquí, Luis, además, bueno, podemos ver esta parte de exposición, esta parte expositiva, y ahora vamos a ver
la parte de creación también, ¿no? Porque es aquí justamente donde, bueno, una parte donde tú creas. Pues sí, aquí tenemos la parte de grabado, que tenemos estas dos prensas para estampar. Luego aquí también es donde tallo la madera. Y luego, pues, tenemos el último trabajo que hice, que ha sido pues todas las filas de Cocentaina, que las he hecho a partir de marzo. Entonces, en pleno confinamiento, ¿han nacido todas las filas? Sí, como había mucho tiempo, pues mira, empecé por 4, luego 6 y al final las 16. Si te tuvieras que definir, o ya no definir, ¿qué es el trabajo que más te gusta? ¿Tallar? ¿Grabar? Es curiosidad, pura y dura. No, es simplemente que yo soy una persona así, pues inquieta, y que tampoco me gusta estar repitiendo las cosas, y cuando me canso un poco de una técnica me voy a la otra, ¿sabes? Es como si descansaras un poco y continuaras pues con la otra faceta, que es totalmente distinta. Iba a decir, bastante polifacético, ¿no? En todas las expresiones, ¿no? Porque utilizas también la pintura, pero con la madera, bueno, es un estilo que te define, además. Sí, bueno, la madera es un elemento que me siento muy identificado con ella, ¿no? Bueno, y continuamos viendo otro tipo de tallas, otra escultura. Sí, aquí tenemos una postura de yoga que se llama la pinza, y la he querido pues sintetizar mucho, ¿no? He hecho simplemente la cabeza y las manos agarrando así los pies. Bueno, pero eso es porque tienes una visión, porque yo vería un tronco, pero tú a partir de aquí lo has creado y has creado, viste esta postura aquí, ¿no? Sí, como decía Miguel Ángel, pues el personaje está ahí, simplemente hay que encontrarle. Hay que encontrarlo, ¿verdad? Sí. Bueno, y además, bueno, en este espacio, bueno, continuamos viendo otras tallas. Pues sí, esto es una barbaridad, porque son troncos muy grandes y tal, y cuesta mucho de trabajar, ¿no? Y entonces he hecho como una dama íbera ahí. Y esto es un personaje que tiene tres caras, así es, tiene... Ah, que sí, está, es verdad. Una cosa que me interesa mucho, que no hemos mencionado, es el tema del reciclaje, ¿no? Uh-huh. Y siempre a partir de materiales, como decías tú, que han tenido una vida y tú pues la continúas, ¿no? O le das otra faceta de la vida, pero continuando con eso. Uh-huh. Y tienen de alguna manera una carga, ¿no? Así... no sé qué tipo. Sí, simbólica, pues, le dan aún más un valor simbólico. Bueno, es como yo también pues sí, lo percibo. He hecho, por ejemplo, pues con la cuna de mis hijos, que era de madera, pues he hecho también cuadros. O sea, entonces esa vivencia que había tenido la cuna, pues de alguna manera, no sé cómo, está ahí esa energía y está intangible, pero está ahí, sí, ¿no? Sí, pues es así. Me interesan ese tipo de materiales. Bueno, y... recordábamos, bueno, que hemos visto que este espacio expositivo lo compartes también con Norma. Sí, es Norma Prats. Bien, acabamos de hablar con Luis, que ha dado paso a Norma, que la tenemos aquí, que comparte ese espacio expositivo. Norma, moltíssimes gràcies per obrir-nos aquest espai, no?, i compartir també la vostra creació. Explica'ns un poc, Norma, quin és el teu procés creatiu, què podem veure ara? Pues així podem veure una temàtica de paisatges que estan fets a base d'arena de playa i pintats a l'oli. Bueno, el procés que per realitzar aquesta obra, el que faig és crear diverses capes d'arena, anant pegant-les fins que creï el volum que jo vull, i després execute pintant a l'oli la imatge. Uh-huh. I bueno, pues, vaig estar en Lugo, i podem veure els paisatges de Galícia. Uh-huh. Després també un paisatge de Benilloba, que podem apreciar la Serrella i Aitana. En molt de detall, i diguem que també, clar, així estem barrejant textures, hi ha un doble treball, per dir-ho d'alguna manera, perquè no és només el treball a l'oli, sinó també tota la textura de l'arena. Sí, sí, a mi el que m'agrada és això, que es noti la textura, i de propet es puga veure que n'hi ha, pues, una mescla de materials, i jo considero, pues, m'agraeix a Riquea, no? En el quadre, que no estic a pla.
Doncs continuem coneixent la teua obra. I ara, Norma, bueno, continuem veient l'arena com a textura, però jo diria que, bueno, d'una manera diferent, una tècnica diferent, no ho sé, explica'ns. Bueno, si veiem els paisatges que estan treballats a partir d'arena, deixen veure el sílice, que té l'arena també, que ens dona un brillo, es veu el mineral, i després el que està treballat és a partir només de colors terres, sienes i veladures. I, bueno, i la temàtica pues, és a partir del paisatge erosionat, no? Des de com queden el paisatge després d'un incendi, com erosiona l'aigua. Bueno, jo, personalment, penso que tenen molt de caràcter estos quadres perquè es juga a l'arena i en la crudesa que pot tindre i la bellesa que té també l'arena, no? I que ho ha sabut aconseguir concretament amb estos paisatges, no ho sé, és una percepció personal. Sí. Bueno, jo la idea meva és això, que es vesga el material noble de l'arena i després, claro, el paisatge en si, pues, adaptar-lo al material. En esta tercera part expositiva que tenim ací, ací sí que hi ha un canvi de tècnica. Sí, estos paisatges pues, figuratius també tenen textura, però són, no representa... Pues, però textures d'arena no, en este cas. Pues, utilitza tres textures com arenes, no, no porta arena de playa, però sí que té arenes, serrín. I, bueno, i és d'una sèrie, d'una exposició que vaig fer tot de canyos de fons. I, bueno, sí, i així tenim el resultat. Sí que és cert que ara, en la perspectiva que estic jo des d'ací, sí que es veuen les textures. Des de l'altra perspectiva ho havia vist més pla. Però ara sí, estic comprovant ací ara les textures. T'agrada treballar, no?, en aquest doble plànol dins del mateix quadre. Sí, sí. El que m'agrada és que t'acostes al quadre i també es veu un poc una abstracció, no? I quan t'aleges veus la figuració. Que... Correcte. I, bueno, i veiem ahí també pues, el que és ací el pla La Font, que és molt típic d'ací, de Cocentaina, per dos paisatges figuratius. Bé, la veritat és que un espai de creació que trobem ací en Cocentaina, que està inclòs dins d'aquesta 15 ruta d'art, que Lluís, te querria preguntar per a tota la gent que està interessada en venir, poder visitar tu taller junto con el resto de la ruta. ¿Com se puede poner la gent en contacte? ¿Què debe hacer? Pues estaremos abiertos todo el mes de noviembre, los sábados de 10 a 2 de la tarde, para que la gente lo pueda visitar. ¿Este taller en concreto o todos los talleres? Toda la ruta de arte. Toda la ruta de arte. Sí. ¿Crees que la fira, para acabar, la fira es una apuesta también por el arte? Pues poco a poco sí, claro, porque la gente tira mucho de la gastronomía y demás, pero claro, también le gusta ir viendo cosas, ¿no? Y entonces junto a todas las actuaciones teatrales, musicales y demás, pues las exposiciones, nosotros tenemos 8, más las que hay en el Palau, pues hacen un conjunto de pequeñas exposiciones así a visitar. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por abrirnos estas puertas a todos los espectadores de Intercomarcal. Como no, felicitaros por vuestro trabajo, animaros, es un proceso, estamos en un momento complicado para el mundo de la cultura, del arte y de todo, así que daros mucha fuerza e invitar a toda la gente, a todos los espectadores y espectadores que vinguen fins a Cocentaina, que también hay que alimentar el cor, hay que alimentar el cap también, y el arte nos ofereix, doncs, eixe aliment, no? I a banda, si vens a Cocentaina, es fires i t'alimentes, doncs ja ho tenim tot cobert així a Cocentaina. Moltíssimes gràcies, Lluís, moltíssimes gràcies, Norma, i els esperem així en la ruta d'art de Cocentaina. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.